Hola, ¿cómo están? Pues ya me veo un poco... Curiosidades y más presenta. Lucerito Mijares hace sold out en su debut. Así terminó su función. La hija de Manuel Mijares, Lucerito, debutó como actriz este 30 de junio de manera oficial y lo hizo por la puerta grande, al protagonizar la puesta en escena El Mago de Wiz en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. Y es que las primeras funciones ya están agotados los boletos y la misma Lucerito Mijares comentó que los boletos de estas primeras funciones se encontraron ya agotados. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí desde el Teatro Hidalgo para hoy. Y es que la hija de Lucero está bajo la producción del gran productor Juan Torres. Lucerito Mijares interpreta a Dorothy en la historia basada en la cinta de Wiz original de 1978. Con orquesta en vivo, Lucerito Mijares y todo el elenco transporta a los espectadores a un mundo de fantasía, diversión y magia que les dejará grandes lecciones. Y a través de sus redes sociales, la joven que recientemente cumplió 18 años agradeció a las personas que abarrotaron el Teatro Hidalgo en la función de estreno. Asimismo, hizo una mención especial para todos aquellos que para este fin de semana ya han agotado las entradas. Hola, ¿cómo están? Pues ya me veo un poco demacrada. Estoy muy cansada. Pero pues nada, quería decirles que salió súper bien. Hoy la función, nuestra primera función del Mago The Wiz. Y pues que también les quiero agradecer públicamente a todos mis compañeros. Pues porque no sé qué haría sin ustedes, chicos. Y los amo. Y agregó feliz la hija de Manuel Mijares. Y les agradezco profundamente que me han recibido de esta manera. Y no tengo palabras para decirles cuánto los admiro, comentó un poco cansada la hija de Manuel Mijares. Además, dijo lo siguiente. Y cuánto los amo. Y es que también hizo la siguiente invitación. Nos vemos mañana en nuestra segunda función del Mago en el Teatro Hidalgo. Y es que Lucerito Mijares también se tomó el tiempo para agradecer a sus compañeros de elenco, quienes la han recibido desde el día 1 en los ensayos con singular alegría y ayudándola a hacer más fácil su proceso de adaptación en el teatro. El Mago tendrá una corta temporada de solo 16 funciones. Las funciones serán de viernes a domingo. Los boletos se pueden adquirir a través de la página de Ticketmaster, también en la taquilla del Teatro Hidalgo, y tienen un costo desde $880 hasta a los $2,420. ¿Y tú qué opinas del debut de Lucerito Mijares que se esperaba hace meses? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.